Vamos a presentar a nuestra invitada, que ahora volvió nuevamente a San Roque, se reencontró con su familia, sus amigos, todavía creo que nos saluda a todos, a los amigos creería que todavía falta por saludar. Se está reencontrando nuevamente después de un año de estar tan lejos, nosotros ya la hemos sacado vía Zoom, y hoy el orgullo de tenerla en el piso, a Karen Pazzetto, bienvenida, buenas noches, Karen. Buenas noches a toda tu audiencia también. Estoy muy contenta de estar acá, muchas gracias por esta invitación y por este espacio, así que bueno, muchas gracias. Ya están mandando mensajitos de que sos un orgullo de San Roque, y eso todo se decía en todo este tiempo, porque vos estabas continuamente haciendo posteos, todo lo que estabas haciendo, esas actividades. ¿Cómo fue estos días, este año entero que estuviste lejos de San Roque? Bueno, muchas gracias también por ese acompañamiento. La verdad que me sentí muy acompañada por mis seguidores, por San Roque en sí, por mi familia, mis amigos. Y bueno, fueron 10 meses, fue bastante tiempo, pero fue una linda experiencia. La verdad que es una experiencia para mí que me transformó. En muchos sentidos, como también decía antes, era de nivel personal y por supuesto a nivel profesional también. Así que la verdad que fue un cambio bastante grande, muchas cosas. Ahora como que estos días me puse a pensar y desde que vine estoy como saludando a todos y tratando de adaptarme otra vez, y la verdad como que no, parece que no caigo de la experiencia en sí que pasó. Necesitaba los abrazos de tu San Roque. Sí, la verdad que sí. Extrañé mucho a mi familia, principalmente. Por ahí perderse cumpleaños, fiestas, cuesta, y estando lejos duele, porque no es que podés tomarte un colectivo y volver o algo, es lejos. Pero bueno, lo sentí bastante cerca. Creo que la tecnología también ayudó un poco. Utilizaste mucho lo que es la tecnología. Sí. ¿Cosechaste amigos allá? Sí. Por suerte teníamos un grupo bastante lindo, eran chicos que estaban haciendo lo mismo que yo. Así como yo me fui a enseñar español, ellos se fueron a enseñar sus idiomas y estuvimos juntos. Y como cada uno tenía, como estábamos haciendo lo mismo, fue fácil poder conectar y nos necesitábamos también, hicimos como una familia entre los cuatro, así que fue qué lindo. ¿Y cómo fueron esos días que vos enseñabas español ahí con tus alumnos, presentarte de un lugar de tan chiquitito y te fuiste al primer mundo? Fue bastante raro al principio. Bueno, yo siempre enseñé inglés, y entrar a una clase y tener que hablar español, enseñar mi idioma, fue difícil, fue un poco raro al principio, y encima nosotros tenemos como nuestro acento es medio difícil, o sea, el español es muy complicado. Y entendernos a nosotros es difícil. Entonces tuve como que yo también adaptarme a poder modular. Toda la clase tenía que ser en español y los chicos eran principiantes. A veces no tenían nada de español de base. Y bueno, con el tiempo creo que fuimos conectando, creando un vínculo. Ellos sabían que yo estaba solamente por ese tiempo, y que era para mí una experiencia diferente también, y sabían de dónde era. Así que de a poco también aprendieron de mí, y aprendieron de Corrientes, de San Roque, les llevaba fotos. Vos les llevaste a Corrientes allá arriba. Les llevé a todo, les mostré todo lo que era mío. Bueno, y la verdad que lo que más me sorprendió es que se interesaban. Entonces era como un intercambio, y yo les preguntaba muchas cosas, porque una de las cosas que también me fui a hacer es aprender de su cultura. Entonces era un intercambio y yo les preguntaba cosas, ¿y cómo es acá? Y miren que en Argentina no es así, o por ejemplo, festividades, cosas. Las comidas. muy diferente. Sí, muy diferente. Extrañaba la comida acá. De mamá. La comida de mamá, sobre todo, y bueno, la comida como más hecha en casa, más casera. Allá es bastante. ¿Cómo son las comidas allá? Y varía bastante, hay mucha variedad, y lo que hacen es, hay comida de todos lados. Y lo que yo veía, por ejemplo, es que compran así cosas congeladas, procesadas, en muchas latas, sí. Mucha chatarra, sí, hay de todo. Entonces, ellos, por ejemplo, desayunan bien,
tienen un almuerzo más o menos liviano y después viene una cena a las 5 o 6 de la tarde, que es bastante completo. A esa hora cenan. A esa hora cenan. Y nosotros los cuatro no estábamos acostumbrados, entonces por ahí nos invitaban un supervisor o una profesora, nos invitaban a su casa y nos decían, bueno chicos, vengan a cenar a las 5, y nosotros no teníamos... No, esa era la merienda. Esa era la merienda para nosotros y era raro, pero sí, nos teníamos que acostumbrar a eso. Y como nosotros cocinábamos, tratábamos de comer lo nuestro. Y claro. Yo vivía con Mateo, que era italiano, y bueno, él cocinaba bastante, y yo pasta. También sí. Y yo también, dentro de todo, cociné más que acá. Así que sí, aprendiste también cocinando. Sí, aprendí bastante, y también así mandándole mensaje a mamá, cómo es esto, cómo se hace eso. Claro, y, qué bueno, linda experiencia. Sí. Y vos, cuando salías a pasear y todo eso, ¿cómo vos hablabas continuamente en inglés? Sí, todo era inglés. En todos lados creo que fue inglés, menos en Miami, que fue todo español. Cuando empezaba a hablar inglés me reconocían el acento y ahí ya me empezaban a hablar, y ya cuando hablaba un poquito más ya me decían, sos argentina. Y un montón de argentinos. De Corrientes. Creo que conocí también gente de Corrientes porque está lleno de argentinos ahí en Miami. Sí, dice que es más argentinos que para que... mí sí, así vi yo, la verdad que sí. ¿Y cuántos recorridos hiciste en este tiempo para conocer lugares? ¿Preguntabas vos cosas, costumbres de cada lugar? Sí, a mí me gustaba leer así como antes, como un poco de la historia o de la cultura de los lugares. Y siempre yo sigo páginas de viajes y todo, de tips y cosas que para viajar y para viajar barato y dónde comprar los vuelos. Y como que también recibí así consejos de otras personas que estuvieron en mi lugar y bueno, y como que comentaban, teníamos un libro en la casa de todas las personas que pasaron por la casa, como nosotros, así enseñando sus idiomas. Y bueno, había gente de Argentina y ponían así como tips, o por ejemplo, dónde comprar yerba o dónde comprar esas cosas. ¿Se conseguía yerba? Y se conseguía un poco caro. Yo llevé 2,5 kilos en mi valija y después tuve que comprar 2 kilos más, así que... Sí, y era de tomada sola, pero igual se me iba bastante. ¿Tus compañeros de los cuatro que estaban, sí, aprendieron a tomar mate? No, no aprendieron. No. No. Probaron, sí, pero no aprendieron, no. Un ahorro para, sí, vos. Sí, no, para mí mejor. Sí, tranquila tomaba, sí. ¿Y los cuatro que estaban eran todos de distintos países? Sí. Estaba Mateo de Italia, después Paloma de España y Candice de Francia. Así que éramos bastante variado el grupo. ¿Y cuando estaban todos juntos, en qué idioma hablaban? Inglés. Sí. Yo aprendí italiano. Yo había aprendido un poco en el Conte y seguí practicando en la universidad. Y me gustaba. Y por ahí con Mateo trataba de practicar, pero sí era complicado. Y después Paloma, bueno, con ella es la que más hablaba español, aunque era un, claro, poco raro a veces nuestros acentos diferentes, palabras. ¿Cómo decís vos esto? Y yo digo así y así. La verdad que fue una linda experiencia poder estar con los cuatro y aprender y comparar como decimos, las diferentes cosas en diferentes idiomas y todo, así que... Mucha diferencia hay. Y bastante, sí, hay algunas diferencias. Nosotros creo que tenemos bastantes similitudes, sobre todo con los italianos y eso, como de costumbres y de comidas también. Entonces era bastante, por ahí teníamos lo mismo. Y sí, había pequeñas diferencias entre los distintos países, digamos. Qué lindo. ¿Y las edades entre ustedes era similar o no? Sí, yo era la más chica, con 26, y después Candice 28, Mateo 29 y Paloma 32, creo. Estaban ahí. Ahí nomás, sí. ¿Y la experiencia con tus alumnos? ¿Cuántos alumnos tenías por clase? El primer semestre, o sea, tuve 2 semestres, el otoño y ahora la primavera. Y el otoño tuve dos cursos de más o menos 25 estudiantes, el cupo máximo. Yo tuve dos de 25. Muchos.
Sí, bastante. Pero solamente dos cursos. Hice y repetía, digámoslo, era el mismo curso, dos cursos diferentes. ¿Y los alumnos de qué edades? Y de entre 19 y 21 años. Ah, son chicos grandes. Chicos grandes, ¿eran sí, era... nivel secundario no, o no? No, universitario. Universitario. Eran primer, segundo año de universidad, más o menos. O sea, que es como que más difícil también era ingresar a ese salón, sí, seguramente. Yo al principio quería saber cuáles eran las expectativas de ellos, entonces hablamos mucho de lo que ellos esperaban de la clase, de español, y para ellos es un requisito aprobar un idioma para poder graduarse. La universidad. ¿Y aprobaron? Aprobaron, sí, aprobaron. Había algunos ahí que costaba un poco más, pero sí, aprobaron. Qué bueno, qué bueno es eso. Bueno, no sé, algo más que me quieras contar que se me escapa, porque yo quiero preguntarte todo. Quiero preguntarte esos días, Navidad, me contaste ya fuera de cámara que hace mucho frío. Sí. Entonces, nosotros estamos viviendo mal la Navidad, que nos le vestimos al pobre Papá Noel que transpira cuando salen a recorrer las calles, sí. Y allá realmente hace mucho frío. Hizo mucho frío. Bueno, para nosotros Navidad es muy importante y decidimos pasar con argentinos. Entonces nos juntamos 10 argentinos y nos fuimos a pasar en Nueva York los 10. Y hacía demasiado frío. Eran las 5 de la tarde y ya era de helada. Noche, helado, no, mucho frío. Ahí ya me querían cerrar. Ya. Era lindo todo de día y caminamos un montón, pero a la noche no, ya... Ya era muy frío. No es como acá que se amanece y el calor, sí, que sigue. No, para mí fue muchísimo. Y sí, toda esa fiesta pasamos, tanto a Navidad como Año Nuevo, fue bastante fresco. ¿Y de un lugar a otro te movilizabas por avión o vía terrestre? Y depende, hacíamos muchos viajes en ruta. En la universidad nos dio una camioneta para los cuatro para que podamos viajar, porque la verdad que allá es un auto es imprescindible. Necesitas para todo, hasta para ir al supermercado. No hay muchas veredas, por ejemplo. Eso me sorprendió. Entonces te tenés que manejar con auto. Ah, no hay muchas veredas. No. Te tenés que manejar. ¿Remises también hay o no? Sí, hay. Pero la mayoría de la gente tiene auto. Entonces se manejan así. Y bueno, con eso hacíamos muchos viajes por ahí cerca, los lugares que teníamos cerquita. Y después otros era así con avión o con colectivo, con lo que... ¿Te acostumbraste a los aviones también? Me acostumbré, sí. Me terminó gustando. Ya, sí, fue raro. En un ratito estabas en un lugar. Sí, sí, sí. ¿No enseñabas en una sola universidad? Sí, enseñaba en una sola. ¿En una sola? En una sola, sí. Los otros me iba como para pasear y conocerlos. Claro. Sí. Y había una universidad bastante ahí cerquita, y bueno, ahí también nos íbamos, y había otros chicos que hacían lo mismo, de otros países que enseñaban sus idiomas, así que fue como una experiencia... Bastante linda. Completita. Sí. ¿Y cuando ibas al súper? Y ahí era... Es como bastante grande. El súper que siempre íbamos era Walmart, que había un Walmart, y había de todo. Y pasábamos horas ahí, era como nuestra diversión. Sí. Y pasábamos ahí y encontrábamos de todo, cosa que nunca vimos. Y ahí sí, la verdad que ahí nos tomábamos nuestro tiempo. Claro, para recorrer un poco. ¿Y tuviste salidas, recorridas para conocer el lugar donde estabas, conocer otros lugares fuera de ese donde vos vivías? Sí, sí, sí. Ahí yo estaba en un pueblo y por eso el pueblo era bastante lindo. ¿Cómo se llama el pueblo? El pueblo es Sealings Grove, es el nombre. Y era un pueblo bastante chiquito, a mí me hacía acordar a San Roque porque tenía las vías y porque tenía el río. Que siempre me iba a ser a mi lugar. Veíamos ahí las me fotos. Iba a tomar, ahí me iba a tomar mate sola. y la verdad que era muy, muy lindo. ¿Y cuando estabas sola con el mate, se te corrían algunas lágrimas? Y por ahí sí. Era como para ponerme a pensar y conectarme también. Y sí, o por ahí trataba de hablarle a mis amigos, hacer una videollamada ahí con ellos. Qué para lindo. No sentirme tan y sola. Y la tecnología ahí vuela. Sí. Sí, la verdad que sí. Y teníamos conectado con la universidad todo el tiempo, el wifi y todo, así que era bastante, bastante fácil. Así que, bueno, qué hermosa experiencia, Karen, y volver a San Roque nuevamente estarás llena de proyectos, llenas de cosas que trajiste de allá. Seguramente que acá vas a empezar también con todo.
¿Y tenés la posibilidad de hacer otro viaje similar o por ahora acá? Por ahora me quedo acá este tiempito y bueno, la idea es poder volver en agosto, pero no a la misma universidad, sino que es a A otra. otra. Sí. O sea que está por un tiempito nomás. Mirá que agosto está mañana Sí, ya, nena, ya te estás por no, ir. ya, y ahora estoy muy ¿Ese ansiosa. es un nuevo proyecto? Sí. ¿Es Sí. similar a este con una beca o ya es otra cosa? Sí, no, no es una beca esta. La beca ya terminó en mayo. Es un máster para estudiar. O sea, yo solicité a una universidad allá y me aceptaron. Así que, bueno, voy a comenzar en agosto, si Dios Así que quiere. disfrutar al máximo estos días. Por supuesto, entonces, antes de ir nuevamente, te vamos a traer otra vez para que nos cuente cómo te estás preparando, todo eso, y por cuánto tiempo vas a ir allá. Y ya va a ser otra cosa. Es bastante más tiempo. Sí, Porque ya son. vas a ir a trabajar como profesora. Sí, Es igual. otra cosa. Sí, En sí, sí. dólares, señora, vamos a andar, no vamos a andar con chiquitaje por ahí. Bueno, Karen, gracias, gracias por venir y mostrarle a San Roque que se puede, que cuando tenemos un sueño y se sueña fuerte, se concreta. Vos tenías este sueño y se te cumplió, y este sueño seguramente otra vez que te vas a volver para agosto porque pediste. Ahí estamos viendo fotos. ¿Ese lugar dónde es? Eso es en la universidad. Ahí estoy con mi Ah. amiga Candice, que es la francesa. Eso fue el día de la graduación que tuvimos. ¿Festejaron como acá? Es como un evento muy importante la graduación y se tarda un montón. Y bueno, vimos cómo es todo el tema de los discursos y la cantidad de también de personas con la. Con todo el El uniforme, el atuendo con el atuendo, sombrerito, sí, eso todo, todo. todo. ¿Vos te pusiste? No, no me puse. No, no me puse, pero sí, vimos a todos los chicos. Así Bueno, que fue lindo. buenas experiencias trajiste. Viniste llena de todo, de culturas, de costumbres, que ya está dentro tuyo, que también por ahí podés enseñar algunas recetitas que aprendiste del italiano y esas pastas y esas Voy a ver si me cosas. acuerdo. ¿No anotaste? No, lo anoté, miraba nomás y por ahí hacíamos video, pero no. Ella es Karen Paceto, esa chica que está llena de proyectos, una chica muy joven y que es el orgullo de San Roque. Como acá se decía, acá no sabés la revolución que teníamos nosotros como prensa y también en las redes. Así que gracias por la visita y que todos tus proyectos se te cumplan. Bueno, muchísimas gracias otra vez, muchísimas gracias por siempre acompañarme y por estar presente, porque yo me sentí acompañada en este proceso y te agradezco mucho y por invitarme otra vez y bueno, cuando quieran, la verdad que Por es un placer para supuesto, mí. ¿cómo no acompañar a alguien que está tan lejos y que sos encima nuestra vecina? Así que para más completito, gracias, Karen.